En esta ocasión hablaremos de cómo ser un buen jefe o un buen gerente. Hola, soy Jerry Mercedes. Los mejores jefes, gerentes o gerentes son aquellos que ayudan a su éxito. La evaluación no pasa casi tiempo evaluando los conocimientos, habilidades y experiencias de un gerente. Todas las preguntas menos una se enfocan en habilidades sociales como la comunicación, la retroalimentación, el entrenamiento, el trabajo en equipo, respeto y consideración. Lo que sabes no importa, pero comunicarse, delegar, crear un sentido de autonomía y propósito, eso es más, pero mucho más importante. Por supuesto, podría argumentar que poseer excelentes habilidades como las técnicas es menos importante para los gerentes de compañías. Después de todo, es más fácil para la compañía de Google, por ejemplo, reclutar y retener personas increíblemente capacitadas que para muchas compañías. Pero ese argumento pierde el punto más grande. Si bien la mayoría de los empleados necesitan algún grado de capacitación desde el principio, el énfasis pronto cambia de lo que saben a cómo usan sus conocimientos y habilidades. Casi todas las tareas tienen las mejores prácticas, pero lo que la mayoría de los líderes implementan y aplican procesos y procedimientos. Sin embargo, para los empleados, el compromiso y la satisfacción se basan en gran medida en la autonomía y la independencia. Lo que más me importa cuando es mío. Lo que más me importa cuando siento que tengo la responsabilidad y la autoridad no solo de hacer lo que me dicen, sino de hacer lo correcto. Los buenos líderes establecen normas y pautas y luego otorgan a sus empleados la autonomía y la independencia para trabajar de la manera en que funcionan mejor dentro de sus pautas. Si le han gustado estas informaciones, compártela con sus amigos y contactos. Muchas gracias por su apreciado tiempo.